a usted. Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Aclama al Señor, tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Ver a Dios en la criatura, ver a Dios hecho mortal.
me adelanto a la aurora. Poder es el Señor. Él fue mi salvación. Cantaré al Señor, sublime su victoria. Caballos y carros arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Él es mi Dios. Señor, todas las naciones.
aclamando todos los pueblos. Mire su misericordia por nosotros, su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos. La sabiduría es un reflejo de la luz eterna, un espejo sin mancha de la actividad de Dios, una imagen de su bondad. Aún siendo sola, lo puede todo. Sin salir de sí misma, todo lo renueva. En todas las edades entran las almas santas y formen ellas amigos de Dios y profetas. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. Los confines de la tierra la han contemplado. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor revela su salvación. Aleluya, aleluya. El Señor ha visitado. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
Alabemos a Cristo, que se ha hecho para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención, y supliquémosle confiados diciendo, que tu nacimiento, Señor, nos salve. Que tu nacimiento, Señor, nos salve. Rey del universo, a quien los pastores encontraron envuelto en pañales, ayúdanos a imitar siempre tu pobreza y tu sencillez. Que tu nacimiento, Señor, nos salve. Señor del cielo, que desde tu solio real bajaste a lo más humilde de la tierra, enséñanos a honrar siempre a nuestros hermanos de condición más humilde. Que tu nacimiento, Señor, nos salve. Oh Cristo, luz eterna, que al asumir nuestra carne no fuiste contaminado por nuestro pecado, haz que tus fieles, al usar de los bienes de este mundo, no se vean manchados por ellos. Que tu nacimiento, Señor, nos salve. Esposo divino de la Iglesia, que eres para ella torre de fortaleza, haz que todos tus fieles perseveren unidos a ella y en ella encuentren la salvación. Tu nacimiento, Señor, nos salve. Ya que somos la familia de Dios, digamos con grande confianza a nuestro Padre del cielo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que iniciaste admirablemente la obra de la redención con el nacimiento de tu Hijo, fortalece en nosotros la fe para que, siguiendo sus enseñanzas, podamos alcanzar la prometida recompensa de la gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Sanctissima.
Salve Madre Santa, Virgen Madre del Rey, que gobiernas cielo y tierra por todos los siglos. Oremos. Señor Dios, que por la fecunda virginidad de María diste al género humano el don de la salvación eterna, concédenos sentir la intercesión de aquella por quien recibimos al autor de la vida, Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia del Señor Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre en el seno virginal de María, esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Esta Santa Misa que preside el Venerable Cabildo Colegial de Canónigos de esta Basílica, los padres capellanes de coro, los diáconos, la ofrecemos en primer lugar en acción de gracias por todos los bienhechores vivos y difuntos de esta Basílica y del Cabildo. Recibimos esta mañana en esta Santa Misa a los peregrinos, la peregrinación número uno del Hospital General de Ticomán. Nos unimos a sus plegarias de acción de gracias. Le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe esté con ustedes siempre y les conceda lo que ustedes le piden con fervor. Hoy también están entre nosotros las catequistas del Centro de Catequesis de la Basílica, porque hoy inician el nuevo curso de catequesis. También se unen a nuestra plegaria y acción de gracias los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que desde California, en los Estados Unidos y en el Bajío, piden la intercesión de nuestra Madre Santísima. Acerquémonos pues y celebremos los santos misterios. Pero antes de comenzar, con humildad y con sencillez, reconozcamos nuestros pecados. Tú que eres el Rey de la Paz y el Santo de Dios. Que eres la luz que brilla en las tinieblas. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que eres la imagen del hombre nuevo. Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que con la venida de tu unigénito has hecho resplandecer sobre el mundo una luz nueva, concédenos que así como Jesucristo al nacer de la Virgen María ha querido compartir nuestra condición humana, así también nosotros lleguemos a compartir en su reino la gloria de su divinidad, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Juan. Hermanos, este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, no como Caín,
que era del demonio, y por eso mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus propias obras eran malas, mientras que las de su hermano eran buenas. No se sorprendan, hermanos, de que el mundo los odie. Nosotros estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida, y bien saben ustedes que ningún homicida tiene la vida eterna. Conocemos lo que es el amor, en que Cristo dio su vida por nosotros. Así también debemos nosotros dar la vida por nuestros hermanos. Si alguno, teniendo con qué vivir, ve a su hermano pasar necesidad y sin embargo no lo ayuda, ¿cómo habitará el amor de Dios en él? Hijos míos, no amemos solamente de palabra, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad, y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare. Porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Palabra de Dios. Alabemos a Dios, todos los hombres. Alabemos a Dios, todos los hombres. Alabemos a Dios, todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría. Y con júbilo entremos en su templo. Alabemos a Dios, todos los hombres. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Entremos por sus puertas dando gracias, crucemos por sus atrios entre himnos, alabando al Señor y bendiciéndolo. Alabemos a Dios, todos los hombres. Porque el Señor es un Dios bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Alabemos a Dios, todos los hombres. Aleluya, 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 aleluya. Un día sagrado ha brillado para nosotros. Vengan naciones y adoren al Señor, porque hoy ha descendido una gran luz sobre la tierra. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo determinó Jesús ir a Galilea y encontrándose a Felipe le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la tierra de Andrés y de Pedro. Felipe se encontró con Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. Natanael replicó: ¿acaso puede salir de Nazaret algo bueno? Felipe le contestó: ven y lo verás. Cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: este es un verdadero israelita en el que no hay doblez. Natanael le preguntó: ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió: antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Respondió Natanael: maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: tú crees porque te he dicho que te vi debajo de la higuera, mayores cosas has de ver. Después añadió: yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, el apóstol y evangelista San Juan, en la primera lectura de esta misa, nos dice: este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Después de haber insistido en que nuestra condición de hijos de Dios nos debe hacer huir del pecado, hoy la carta de San Juan se centra en la actitud del amor fraterno y por el mismo motivo, porque todos somos nacidos de Dios y por tanto hermanos unos de otros. La iniciativa la ha tenido Dios. Hemos experimentado su amor a la humanidad enviándonos a su Hijo y en la entrega del Hijo hasta la muerte en cruz por los demás. Ahora nos toca a nosotros orientar nuestra vida en una respuesta de amor. En esto, dice el apóstol, hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestras vidas por los hermanos. El que ama, vive. El que no ama permanece en la muerte. Y sabemos, dice el apóstol, que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos. Según el Evangelio de San Mateo, el juicio final para el cristiano versará sobre si ha amado o no al prójimo, sobre todo los que estaban necesitados, hambrientos. Aquí San Juan plantea el mismo interrogante. Si uno tiene de qué vivir y viendo a su hermano en necesidad le cierra sus entrañas, ¿cómo va a estar en él el amor de Dios? El argumento de San Juan se hace todavía más dramático. No seamos como Caín, que procedía del maligno y asesinó a su hermano. El que odia a su hermano, dice el mismo apóstol, es un homicida.
¿De dónde sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida? Dice San Agustín. Nadie interrogue a nadie. Que cada uno entre en su corazón. Si allí hallare la caridad fraterna, esté seguro de que ha pasado de la muerte a la vida y ya está a la derecha de Dios. Ojalá y no emulemos a Caín, que era del demonio, pues sus obras malas así lo manifestaron. Y es que el demonio, aquel que no ama a su hermano y lo desprecia, lo único que hace es destruirlo. En cambio, nosotros amamos a nuestro hermano hasta llegar a dar la vida por él, con tal de ganarlo para Cristo. Y si somos capaces de dar nuestra vida por su salvación, ¿cómo hemos de estar dispuestos a despojarnos de nuestros bienes para socorrerlo en sus necesidades, siendo que los bienes son mucho menos que nuestra vida, que nuestra vida que entregaríamos por él? Sin embargo, la realización del bien a nuestro prójimo no puede quedarse solo en un buen deseo. Hay que manifestar nuestra fe en las obras de amor que hagamos a favor de nuestro prójimo. Sabemos que todos nosotros somos frágiles y que muchas veces dejamos de hacer el bien que deseamos. Por eso acudamos a Dios para que Él nos purifique de nuestro pecado. Y así, conformados a imagen de su propio Hijo, tengamos la seguridad de ser escuchados como Él por el Padre Dios. Ojalá y la salvación no sea algo que esperemos para el final de nuestra vida, sino que sea algo que ya desde ahora disfrutemos por la gracia, por la vida, por el Espíritu que Dios haya infundido en nosotros y nos haga manifestarnos como hijos suyos y como hermanos unidos realmente al amor que procede del mismo Dios, pero en nosotros. Escuchamos también hoy en el Evangelio que Jesús determina ir a Galilea, ese lugar considerado maldito por los de Jerusalén, especialmente por las autoridades religiosas y por los grupos de los fariseos. Ellos dirán que los galileos son la chusma esa, maldita, que no conoce a Dios. Hermanos, aquí quisiera hacer una reflexión respecto al hecho guadalupano. Es cierto que hoy ya no conocemos mucho la historia de nuestros antepasados y de los pueblos indígenas del tiempo del acontecimiento guadalupano. Pero si recordamos, hermanos, el pueblo mexica era el pueblo maldito, el pueblo odiado por todas las tribus y por todos los pueblos de alrededor. No es cierto que al llegar nuestros hermanos españoles, muchos de ellos se aliaron a ellos para acabar con los mexicas. Ese pueblo maldito que muchos despreciaban por todo lo que hacían a través de las guerras floridas, a través de la conquista sobre los demás pueblos. Y precisamente aquí, a este pueblo que residía aquí en la gran Tenochtitlan, donde muchos de los que vivían aquí no eran tenidos bien. Aquí es donde envía Dios Padre a Santa María de Guadalupe. ¿Para qué? Para mostrarnos el amor, la misericordia del arraigadísimo Dios por quien se vive. Ese Dios que en un momento determinado viene a salvar y ella viene a entregarnos a ese verdaderísimo Dios para que nosotros tengamos vida. Si en el entonces de Jesús los galileos eran los malditos y Él va a Galilea para anunciarles la salvación, hermanos, Él va a ellos para que en la tierra de tinieblas y sombras de muerte, allí alumbre la luz del amor que Dios tiene a todos
pues en Cristo se ha dignado bajar hasta lo más deteriorado de la naturaleza humana para salvarnos, para perdonarnos, para elevarnos a la dignidad de hijos de Dios y para llevarnos sanos y salvos a su reino. Para eso también aquí ha enviado a Santa María de Guadalupe, para que nosotros conociéramos al Salvador. Él quiere invitar a algunos no solo para que lo acompañen, sino para que lo sigan como discípulos, a quienes instruirá no tanto con lecciones frías, sino con el ejemplo desde la propia vida, mediante el cual nos hará saber hasta dónde ha llegado Dios para que permanezcamos en Él y Él en nosotros. Hoy el Señor, hermanas y hermanos, vuelve a pasar junto a nosotros, no solo para que lo contemplemos, sino para que lo sigamos y estemos dispuestos a hacer nuestra la misión salvador que el Padre Dios le confió y que Él ha encomendado a su iglesia, que somos nosotros los bautizados, amándonos a la altura en que nosotros hemos sido amados por Él. Esa misión para llevar a otros el misterio de salvación que es Cristo, no podemos cumplirla solo como la comunicación de nuestros inventos o investigaciones, sino como la entrega de nuestra experiencia personal del amor misericordioso que el Señor nos ha tenido. Entonces llevaremos a otros al encuentro de Cristo para que se conviertan en el verdadero Israel, en el que no haya doblez ni engaño. Solo entonces podremos decir que hemos encontrado en Cristo el único camino que nos salva, que nos abre la gloria y que nos hace contemplar y disfrutar del mismo Dios. Que este Padre misericordioso que tanto nos ama, nos conceda por intercesión de Santa María de Guadalupe y la de todos los santos y beatos cuya memoria hoy estamos celebrando, la gracia de vivir nuestra fe íntimamente unidos a Cristo su Hijo, para poderla manifestar mediante una vida llena de buenas obras que procedan del Espíritu de Dios que habita en nosotros desde el día de nuestro bautismo y que nos une al Señor y a nuestro prójimo en el amor. Que así sea. Oremos a Jesús, el Señor, que como esposo que sale de su alcoba ha brillado como salvador de los hombres para librarnos de la oscuridad e inaugurar un reino de luz y felicidad. Y a cada una de estas peticiones vamos a decir: escucha, Señor, la oración de tus hijos. Escucha, Señor, la oración de tus hijos. Por los pastores de la iglesia, para que mediten en su corazón lo que han oído del Hijo de Dios hecho hombre y lo anuncien con celo a sus hermanos. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tus hijos. Por los que gobiernan en los pueblos, para que dirijan sus decisiones hacia una verdadera paz y no aparten nunca a sus súbditos del camino que conduce a Cristo. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tus hijos. Por los débiles, los oprimidos y los que sufren, para que experimenten la presencia del Señor y su brazo poderoso los libre de sus males. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tus hijos. Por todos nosotros, para que sepamos recibir a Cristo como lo recibió María y con ella conservemos y meditemos sus palabras en nuestro corazón. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tus hijos. Por nuestros hermanos peregrinos, en su peregrinación número 1 del Hospital General de Ticomán, y por todas sus familias, para que el Señor les conceda lo que con fe le piden. Oremos. Escucha, Señor, la oración de tus hijos. Por nuestros hermanos catequistas, para que por intercesión de Santa María de Guadalupe ellos den muchos frutos en este ciclo. Oremos.
Escucha, Señor, la oración de tus hijos. Por los radioescuchas de Edne Radio El Sembrador, de California y del Bajío, oremos. Escucha, Señor, la oración de tus hijos. Dios nuestro, que por medio de Santa María Virgen has dado al mundo a tu Hijo, gloria de Israel y luz de todos los pueblos, escucha nuestras oraciones y concédenos que a imitación de María proclamemos a Cristo como Redentor y lo adoremos como Dios y Salvador, que vive y reina por los siglos de los siglos. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, fuente de toda devoción sincera y de la paz, concédenos honrar de tal manera a tu majestad con estos dones
que al participar en estos santos misterios, todos quedemos unidos en un mismo sentir, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús, soy necesario. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro Padre Santo, glorificarte, Padre Santo, en esta conmemoración de la gloriosa Virgen María, porque en la encarnación de tu Hijo, su Madre lo concibió creyendo, y creyendo lo mostró a los pastores que esperaban el consuelo de Israel. Ella, en su maternal título de Guadalupe, ha enseñado a nuestro pueblo a caminar en la fe, para que creyendo en tu amadísimo Hijo, el Verbo de la vida, nuestra esperanza, lleve a cabo su obra de salvación en medio de nosotros. Por eso, nosotros, tus hijos de adopción, bajo la amorosa mirada de Santa María de Guadalupe, cantamos la grandeza de tu amor, unidos a los coros de los ángeles, diciendo sin cesar: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José. Los apóstoles San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Thank you.
Oremos. Señor, que tu pueblo al que diriges con variados auxilios obtenga de tu misericordia la ayuda presente y futura, para que recibiendo el necesario consuelo de las cosas pasajeras, más confiadamente aspire a las eternas, por Jesucristo nuestro Señor. De parte del Venerable Cabildo, queremos invitarlos nuevamente a retomar los cursos sobre la Virgen de Guadalupe. Este lunes se reabren las clases en el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos desde las 10:30 de la mañana. Aquí cerquita está el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, a 1:15. Está en Quintana 26 bis. Y recordamos también, por parte del Venerable Cabildo, que tenemos el Rosario del Amor Guadalupano prácticamente dentro de una semana. El día 12 de este mes, a las 7 de la noche, nos vemos para el Rosario del Amor Guadalupano en la explanada del Bautisterio. Ojalá que puedan venir, inviten a sus familiares y amigos. Y si físicamente no pueden, recen un rosario el próximo 12 a las 7 de la noche y se unen a nuestras intenciones. Que Dios los bendiga. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día y un feliz retorno a sus hogares.